Les presentamos las noticias de hoy jueves 7 de julio. Presidencia publica prórroga al estado de sitio en Ixihuán y Tajumulco. La Presidencia de la República publicó en el Diario de Centroamérica una prórroga de 30 días del estado de sitio impuesto en Ixihuán y Tajumulco, San Marcos. Según la justificación de las autoridades, aún persisten acciones que afectan el orden público, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes, en virtud que diversos grupos armados continúan realizando actos de violencia en contra de las fuerzas de seguridad y la población. 6 de los 53 migrantes fallecidos en camión aún no han sido identificados. La Oficina de Médico Forense del Condado de Bexar informó que aún faltan por identificar 6 de los fallecidos en la tragedia en la que murieron 53 migrantes que viajaban en un camión en San Antonio, Texas, Estados Unidos, más de una semana después de la tragedia migratoria más grande de la historia reciente de Estados Unidos. La oficina del forense indicó que ha podido identificar plenamente a 47 de las víctimas. Localizan municiones y un rifle en encomienda en la portuaria Santo Tomás de Castilla, Izabal. En un trabajo rutinario de inspección a mercadería en contenedores en la portuaria de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, que policías de Dipafrón realizan, se localizaron varias cajas con municiones y un rifle con respectiva mira telescópica. Según los documentos de control de encomiendas, lo incautado venía procedente de los Estados Unidos, envuelto con papel aluminio. Cigarrillos de contrabando localizados en camión abandonado. En un trabajo interinstitucional de la Policía Nacional Civil, Ejército Nacional de Guatemala y Ministerio Público, se localizó abandonado el camión con placas 459-BRC en Aldea La Blanca, Melchor de Mencos, Petén. Luego de la inspección se determinó que estaba cargado con cajas de cartón y en su interior habían 4.1400 cigarrillos de contrabando, lo cual tiene un avalúo de 2.700.000, producto que fue trasladado a la aduana de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal. Para más información, visita nuestra página izabalensetv.com. Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fe Love.